Más de la mitad de los usuarios del tram de Alicante viaja por motivos de trabajo o estudios. Así lo han reflejado los resultados obtenidos en el último índice de satisfacción al cliente 2023. En total se efectuaron 1.511 entrevistas a personas mayores de 15 años con un margen de error estadístico del 2,57% y con un nivel de significatividad del 95,5%. El informe refleja que casi el 41% de los usuarios del tram de Alicante lo hace obviamente por motivos de trabajo. En segundo lugar están ese 21,3% que lo hace por motivos de estudios, con lo cual suman un 62,3%, gran parte de los usuarios del tram de Alicante. El resto, diferentes motivos. En tercer lugar está el ocio, la visita a los amigos, gestiones administrativas o sanitarias y por último lugar, curiosamente, el turismo. El trabajo, que trabajo allá todos los días, entonces me queda más fácil y rápido y cómodo, la verdad. Y lo cojo porque es más cómodo que traer el coche al centro de la ciudad. Creo que es rápido y bueno, me resultó económico. Por sectores de actividad, el que más usuarios agrupa es la hostelería, seguido de la limpieza o residuos urbanos, el comercio y las tiendas, sanitarios, construcción, docencia, cuidador, cuidadora o empleado o empleada de hogar, función pública, industria, ocio y banca. El informe señala que el 64,5% de los clientes lo utilizan a diario en las jornadas laborables, dos o tres días a la semana el 22,5%, una vez a la semana el 6% y una vez cada 15 días el 2,5%. La media de utilización del metropolitano es de 3,8 días a la semana. Respecto al lugar de residencia, un 58,6% reside en la capital, en Alicante, y el 37,5% en el resto de la provincia. El 1,7% es de otra provincia de España y el 1,4% vive en el extranjero, por tanto, consideramos que son turistas. Las personas usuarias han otorgado una valoración de 8,70 puntos sobre 10 al servicio global del transporte que presta el tram.